Buenas a todos, aquí Riven, por fin de nuevo comentando el torneo de Warcraft 3 que organizamos en el CCA. Esta es la ronda 3, bueno, es la ronda 1, la partida 3, ¿verdad? Ni siquiera me acuerdo de cómo iba esto. Es Altair contra quién era. ¿Quién es el tercero? El segundo, Rembar. Rembar es el rojo, Altair es el azul. No sé ni cuánto dura la partida, ni quién gana, es una repetición. Lo único que quiero es que los dos nos vaya bien y disfrutemos. Qué malo es Rembar. Es una repetición, es la primera vez que grabo un comentario a partir de una repetición. Ni una de guerra fuera. Normalmente siempre he grabado como observador en vivo y así tampoco podía saber quién va a ganar, pero es que ahora tampoco lo sé porque no he visto la repetición. Es la primera vez que la veo. He intentado grabarla antes, pero no sé qué me había surgido y no pude. Edificio Entre terminado. Otras cosas, por eso es porque tardo tanto en sacar este vídeo. Ya sé que todo el mundo quería verlo, pues aquí lo tenéis. Y también aprovecho, mientras todos van avanzando poco a poco lentamente, vemos que Rembar está construyendo un altar de reyes y un cuartel, mientras Altair solo está construyendo una madriguera. Vemos que Rembar va a estar... ¿No crees que van algo lento los peones? Rembar está un poco más avanzado que Altair. Quería comentar una cosa mientras van avanzando tan lentamente. Y es que mucha gente está pidiendo participar terminado. En el torneo. El caso es que aún nos falta una partida en la primera ronda. Y no me acuerdo quiénes jugaban. Creo que jugaba Willus y alguien más. Y ese alguien más, si no me equivoco, ha dejado el foro. Ya no aparece por ahí, así que no puede participar. Por eso no hemos hecho la cuarta partida. Solo hemos hecho estas tres hasta el momento. Así que tenemos un hueco ahí para alguien que quiera apuntarse Edificio y sustituir terminado. Al que falta. O incluso a Willus, porque Willus creo que tampoco tenía mucho interés. Mientras tanto vemos que Altair está construyendo su primer cuartel para poder construir ya un par de tropas básicas, aunque aún le falta el edificio de los héroes de los orcos, que ya ni me acuerdo cómo se llama, tanto tiempo llevo sin jugar. Edificio terminado. Vemos que Dalwin, que digo, Rembar está construyendo un paladín, los paladines molan, tengo un paladín en el bow. ¿Dónde iba con eso? Que la gente que está preguntando si puede jugar, habrá un sitio ahora, en el foro, en el primer torneo al menos. Y cuando acabe esta, quizás hagamos uno segundo, porque este le gusta a la gente, veo que hay mucho interés. Ahora ya no tanto, como he dejado de grabar vídeos de estos, espero que con este vídeo vuelva a surgir el interés. Haz el héroe lo antes posible y mata monstruos, es un consejo. Qué mejor, Rembar está instruyendo a Altair, que aparentemente no tiene tanta experiencia como era en el juego. Para servir a todos. Vivo para servir, dice. Vale, el paladín está listo, es muy feo. Pero ahí está. Rembar se ha construido una economía bastante avanzada. Veo que tiene, ¿cuántos? 4 o 5 peones recogiendo madera y por lo menos 4 o 5 recogiendo oro. No sé si eran 4 o 5. 1, 2, 3, 4. Creo que son 4. Ya tiene dos soldados rasos y un paladín. Va avanzando a matar monstruos y subir niveles, como ha dicho. Eso es lo más fácil que lo más fácil, no, lo más conveniente en este estado tan prematuro de la partida. Lo que le está haciendo mal es poner a este soldado raso contra este knowledge del héroe. Ahora van a hacer muchísimo daño al soldado y el héroe no recibe nada de daño, que tiene más vida. Pero bueno, tampoco es un error tan garrafal. Está curando a su soldado, está creando otro y otro. No está creando una serrería, eso es un poco preocupante. Sin embargo, Altair sí que está creando la serrería, donde podrá actualizar varias cosas de los orcos. Está construyendo su primer grunt y está actualizando al tier 2. No sé para qué, no sé si es que no sabe que aún no se debe actualizar o porque cree que así tendrá alguna ventaja táctica, que no la tendrá, que yo sepa. Solo se está destruyendo la economía en un momento tan prematuro de la partida. No sé para qué me sirve pasar de Altair a Rembar, sí, total. Bueno, puedo ver la duración total de la partida. Si estos son 3 minutos, serán 6, 9, 12, más o menos 3 minutos, supongo. Rembar sigue obteniendo niveles poco a poco, aún es nivel 1, está curando a sus soldados. Un micro bastante malillo ahí, pero bueno, va avanzando, eso está bien, gana dinero, matando a estos gnolls, también gana, como he dicho, niveles, eso es muy importante. Sobre todo en estos momentos tan... tampoco avanzados de la partida, los héroes son muy potentes y hay mucha diferencia entre un héroe de nivel 1 y un héroe de nivel 2. Y bueno, siguiendo con el tema de la gente que quiere participar, aquí hay un trabajador ocioso. Altair no está construyendo la cosa de los héroes, ni siquiera tiene... Sí que tiene un grunt, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el grunt de Altair? Oh, está aquí, ¿qué hace solo ahí? Ah, oh, lo ha enviado a explorar. ¿Para qué? Se van a machacar, va a perder bastante oro. Ahora está Rembar atacando a los ogros. Esto es el héroe, no hace nada, eso es preocupante.
solo hacen los soldados. Bueno, volviendo al tema de la gente que quiere participar en el torneo. Vemos que Rembrandt está construyendo herrería. Para ello, siempre lo digo en todos los vídeos y lo contesto en todos los comentarios, siempre tenéis que registraros en el foro y poner un mensaje en el apartado correspondiente. Vemos que Altair está atacando a un peón de... a un aldeano campesino de Rembrandt. No sé si Rembrandt se ha dado cuenta, porque no está haciendo nada al respecto, ni siquiera está mandando una milicia ni nada. Van a matar a uno. Vale, ahora ya se ha dado cuenta, está mandando la milicia y va a machacar a este orco. Pero ha perdido a un trabajador, eso es preocupante. No, muy preocupante, pero bueno. Totalmente, un trabajador cuesta mucho menos que un brute. ¿Qué está haciendo Altair? No está haciendo prácticamente nada en su... esto está... Ah, vale, ahora ya está... Vemos que ha actualizado la serrería, está actualizando armas de melee de acero y está creando dos trolls y dos grunts más. Tenéis que registraros en el foro y postear un post en el apartado correspondiente donde digáis que estáis interesados en participar en el torneo y o bien se os añadiría al puesto vacante en el primer torneo y para que participéis en la última partida de la primera ronda, o bien ya tendréis que esperar a la siguiente, porque a ver, eran 4 partidas en total de la primera ronda, o sea que son 8 jugadores en total, uno contra uno. Ya tenemos 2 ganadores, con esta tendremos el tercero, nos faltará el cuarto, y luego serán en la segunda ronda 2 partidas de uno contra uno, y los 2 ganadores de esas partidas, intentando ver mis progresos, ¿no? Y de esas partidas, los 2 ganadores que salgan estarán en la tercera ronda, donde pelearán uno contra uno y saldrá un campeón. Torre de vigilancia, ¿para qué? Ah, vale, ya tiene el altar de tormentas y está construyendo un vidente. Eso se me había pasado por alto, porque es bastante importante. Bastante, no es crucial para la victoria o la derrota. Llevamos 5 minutos y medio de esta partidita. De momento va avanzando lentamente. Incluso podría aumentar la velocidad un momento. Edificio terminado. A ver qué ocurre. Está construyendo otra torre, Rembrandt. O sea, su primera torre. Pero vemos que ambos deciden tener una estrategia más o menos defensiva, aparentemente. Está construyendo Rembrandt una torre en cada camino que lleva a su base, enviando sus tropas a matar más criaturas, quizás sí. Está creando los primeros fusileros, como podemos ver. Y su paladín ya es nivel 2 y tiene un manto de inteligencia más 3. No le sirve de mucho, pero bueno. Mientras tanto, quiero ver qué hace Altair. Ya tiene su primer héroe, como podemos ver, y 2 trolls. Está matando sus primeros mobs. Está muy atrasado también, como podemos ver, porque el paladín ya es casi nivel 3, mientras el clarividente, el vidente de Altair, es nivel 1,5. Esto será una buena adquisición si lo consigue Rembrandt. Además de subir al nivel 3, seguramente cuando mate a esto conseguirá un objeto y tendrá una mina de oro. Tendrá una mina de oro vacante donde podrá construir una base secundaria si así lo desea. Van a matar a un soldado raso, eso sí, eso sería una gran pérdida. No, lo ha curado. Muy bien. El vidente sigue a nivel 1. El paladín ya va a subir al nivel 3 en nada, literalmente en nada. Este muere. Y nivel 3. Poción de gran mana, mala suerte. Lo que no me gusta es que no puedo ver las habilidades que ha escogido. Me imagino que lo típico, luz sagrada 2 y escudo divino. Sí, escudo divino porque no tiene aura. No está mal. Oh, un libro de inteligencia. Otra vez mala suerte, pero bueno, mejor que nada. Coge el libro de inteligencia. Te serviría más la fuerza, pero bueno. Será un paladín inteligente. ¿Qué es esto? ¿Unos burlocks atacando una estructura de Altair? Eso lo he pasado por alto. A ver. No puedo rebobinar. Jo. Esto va a cámara lenta, ¿verdad? No, va a cámara normal. 7 minutos y medio de partida. Vemos que Rembrandt está construyendo una buena base defensiva aquí. Tiene 2 fusileros adicionales, 2 soldados rasos. Ya tiene un buen ejército. Podría cargarse la defensa de Altair sin problemas. Porque Altair apenas tiene 2 grunts. El demoledor este que está construyendo. Y no veo a su héroe. ¿Dónde está el héroe de Altair? Oh, se ha muerto, está reviviendo al héroe. Vaya, eso es mala suerte, ya ha subido a nivel 2. Eso me lo he perdido. Vemos que Rembrandt sí que decide hacer una segunda base aquí. Está construyendo el ayuntamiento y está avanzando al segundo tier. No sé si es el segundo o el tercero. Quizás se me ha dado por alto también que ya estaba en el segundo y está avanzando al tercero. Lo cual sería un poco imprudente, pero bueno. Creo que el bastión es el segundo tier. Edificio terminado. Tengo que jugar un poco más a este juego y refrescar mi habilidad en cuanto a saber todas las tecnologías, actualizaciones y demás. Completada. Una torre arcana aquí, una torre arcana aquí, otra torre arcana completada. Aquí. Muy bien, y construyendo 2 granjas delante. ¿Para qué? No lo entiendo, pero bueno. Oh, el simbolito del Orderon en un escudo.
Lo que me extraña es que ninguno intente... Ah, bueno, en este mapa no hay. Atacando pensaba que... Vale, Reaper sigue atacando mobs para subir un poco de nivel a su héroe y para construir otra mina aquí cerca de su casa. No sé por qué no se ha conseguido esta. Lo que quería decir es que no, me extrañaba que no había ningún edificio neutral donde podían comprar objetos o mercenarios, porque esos suelen ser bastante útiles, aunque valen lo suyo. Pero por ejemplo en Strider Goblin sirve mucho para aumentar la producción de madera. Y, no, y Rembar, por ejemplo, no tendría que gastar tantos peones en recolección de madera. Podría enviar a todos estos directamente edificio a la mina dorada. Terminado. Mina dorada. Consigue dorados. Ovejas. Y ogros y cosas. Nivel 3, el paladín. Nivel 2, el vidente. Completada. Está construyendo una sala de vudú para comprar objetos. Y acaba de descubrir la base de Rembar. No le va a servir de mucho porque no creo que ni siquiera haya visto las torres. Sí, es el baluarte. No sé si es el segundo tier o el tercero, creo que es el segundo. Rembar decide limpiar completamente el mapa de mobs aparentemente. Lo que me extraña es que no está haciendo un segundo héroe. Ya podría hacerlo porque ya es tier 2. Como todos sabemos, los héroes se puede conseguir un héroe por cada tier. O sea que en el tercer tier de tu base puedes conseguir hasta 3 héroes simultáneos. Eso es mucho. Regeneración de los trolls no va a servir demasiado, la verdad. Con una fuerza tan superior que tiene Rembar respecto a la de Altair, la regeneración no se va a notar apenas. Lo que sí que le serviría es actualizar a los trolls estos a berserkers. Esos son bastante más potentes que los normales. No sé si se hacía en la serrería de guerra o aquí. Rembar sigue atacando. Rembar ya tiene casi nivel 4. Ya va a subir al 4 lo que es ya. Tiene una varita de escudo de rayo. Bastante guay esa varita, la verdad. A ver. Sí, ha subido a nivel 4. A ver si va a coger el aura. Yo en su lugar, más libros de inteligencia, yo en su lugar sí que cogería el aura porque es bastante útil. Aunque parezca poco, más uno de armadura es bastante. Por ejemplo, estos ahora solo tienen 2. Eso es 11% reducción de daño. Con 3 entonces tendrían por lo menos 16% o 17%. Eso es bastante diferencia. Anda, un libro de fuerza, ¿por qué no lo he cogido antes? Pero claro. Rembar sigue avanzando, como podemos ver. Creo que el resultado de esta partida va a ser bastante claro, pero quién sabe. En la última partida creo que era Galwen contra Wolf. Yo creía, bueno, creía no, pero en algunas ocasiones Galwen tenía una fuerza muy superior a la de Wolf, pero sin embargo Wolf salió ganador. A ver, pergamino de la bestia, que es bastante útil también, y libro de la fuerza, enhorabuena. Eso ha sido buena suerte. Edificio Altair no terminado. Está haciendo mucho, está avanzando al tercer tier. Como dije, el tercero es la fortaleza. No sé para qué lo hace. No va a necesitar tanto las actualizaciones como una mayor cantidad de unidades. ¿Rembar intenta atacar o me parece? No, Rembar está limpiando esto también. Esto yo no lo limpiaría en su lugar, porque ahora si lo limpia, vale, se llevará la experiencia y demás de Altair, pero también le limpiará el acceso a una mina dorada. Acaba de crear un archimago, su segundo héroe. Landazar se llama, un nombre muy feo. Está creando un santuario arcano aquí en la segunda base. Edificio donde podrá crear terminado. Sacerdotes élficos, si no me equivoco. Está consiguiendo ya oro de la segunda mina. O sea que... Uy, esto es bastante peligroso. O sea que su economía va bastante bien. Está construyendo también torres aquí para defenderla de un ataque prematuro que podría ocurrir. Ahora mismo, de hecho, porque este héroe, el vidente nivel 2, muy atrasado respecto a los demás héroes de esta partida, está subiendo arriba. ¿Qué intenta hacer? ¿Intentaba matar a esos él solo? Menos mal que no. Podría morir perfectamente. Vemos que Rembar ya ha reunido a sus dos héroes aquí para poder subir un poco al archimago y a la vez a seguir subiendo su paladín. Manual de la salud, se me lleva mucho el paladín, porque el paladín básicamente puede tanquear, más de tener escudo divino, bastante fuerza y con más salud, y zarpas de ataque más 6, vamos, este héroe sería una pasada. Rembar, Altair que diga, por fin decide atacar unos cuantos mobs, eso le dejará bastante débil si ahora Rembar se decide por atacar, y creo que Rembar se va a decidir por atacar, porque está yendo al... No, Rembar está retrocediendo ligeramente hacia el centro. Supongo que intentará coger esta fuente de salud que podría resultar en una ventaja táctica importante si decide atacar. Edificio terminado. En una estrategia cercana al Blitzkrieg, es decir, atacar, volver, porque digamos si ataca y hace 50% de daño a todas las unidades de Altair
y los suyos reciben el daño idéntico. Si en un caso de un escenario completamente equivalente, él podría volver aquí perfectamente y restaurar su salud en nada, para luego volver y rematar a los soldados que queden de Altair, porque ellos se regenerarían a He un venido nivel a de limpiar regeneración esta tierra. mucho menor. Vemos que tiene ya dos sacerdotes, que son unas unidades muy útiles en combate, no tanto por su daño ni sus hechizos avanzados, como por su hechizo básico, que es la curación. Con la curación esta automática Edificio que tiene, terminado. Puede sanar bastante cantidad de daño a las unidades que están en segundo plano, incluso en la primera línea de batalla. Incluso a los héroes, por ejemplo. Vamos, que es una unidad sumamente útil. Lanzazar este archimago es casi nivel 2 ya. El Actualización paladín es completada. casi nivel 5, si no me equivoco. Bueno, nivel 4 y medio. Y mientras tanto, Altair no está haciendo prácticamente nada. Está haciendo un Totem Tauren, para invocar Taurens, obviamente. Rembar está jugando lentamente. Voy a acelerar esto. Está teniendo una economía muy buena, muy brutal. Está Edificio construyendo dos terminado. aserraderos porque sí, matando más mobs aquí para subir un poco de nivel. Tiene dos bases ya Actualización bastante completada. actualizadas, con bastante defensa, y encima con otro cuartel aquí para poder restablecer sus fuerzas en caso de perderlas. Mientras tanto, Altair está intentando actualizar un poco sus defensas, pero vemos que es bastante peor su defensa que la de Rembar. Eso sí, tiene bastantes actualizaciones. Está creando su segundo héroe, que es un jefe Tauren, supongo que para acompañar a sus Taurens, que también está empezando a crear. Edificio Pero, a ver, terminado. si ahora Rembar decidiera hacer la fuerza un poco mayor y atacar, podría hacerlo perfectamente, podría ganar, pero no, decide subir aún más de nivel Edificio y desbalancear terminado. aún más esta partida, que ya de por sí está bastante desbalanceada. 14 minutos y medio de partida, llevamos otro manual de la salud que servirá muchísimo este paladín si lo coge. Espero que lo coja el paladín y no el archimago. El archimago sube a nivel 2, a saber qué habilidades ha escogido. Altair está movilizando un poco sus fuerzas. Ya tiene un Tauren, está creando otro, no. Tiene dos héroes, uno nivel 2 apenas Ataca y otro con nivel nuestra 1. fuerza. Rembar sigue subiendo de nivel perfectamente, además tiene curanderos, no le fuerza ni volver a la fuente de salud. Pero vemos que Altair ha movilizado un poco sus fuerzas, está construyendo más torres de vigilancia y tendremos aquí nuestro primer enfrentamiento, aparentemente. Sí, nuestro primer enfrentamiento Rembar con dos héroes, uno nivel 1, un archimago nivel 2, que diga, un paladín nivel 4 contra un tauren nivel 1 y un vidente nivel 2. Vamos a sacar las pantallitas de vida. El héroe ha muerto directamente, ha muerto también un soldado raso, pero desde luego que Altair está perdiendo muchas más unidades ahora mismo que Rembar. Rembar solo ha perdido un soldado raso y veo que va a perder otro segundo. El Tauren, no, ni siquiera ha perdido un segundo. El paladín ha curado este segundo soldado raso. El Tauren está malgastando sus fuerzas matando a un mob que no cuesta dinero de sacar, que es el elemental de agua del archimago. Y va a perder, Altair va a perder también al Tauren y a su otro héroe, permitiendo además la subida del paladín al nivel 5, la subida del archimago a nivel 3, lo cual es un desbalanceo bastante elevado. Los sacerdotes están curando a los soldados que van recibiendo daño poco a poco y vamos, es una masacre total por parte de Renma. Está masacrando a Altair de forma muy desbalanceada. Hay un manual de la salud aquí abajo que además podrá robar Rembar si no se le muere el paladín. Ha matado un arma de asedio de estas de los orcos y se retira, lo cual me parece curioso. Ahora mismo podría haber acabado con Rembar. Ah, va a robar el manual de salud, como no, y escapar. Vaya, vaya, vaya. Nuestro primer enfrentamiento ha sido bastante épico, la verdad. Un desastre para Altair. Está gastando todos sus últimos recursos, como podemos ver, en conseguir un poco de vuelta esas fuerzas que ha perdido, en construir 5 grunts en concreto y además un par de torres de vigilancia adicionales. Con 3 aquí ya tiene bastante defensa. Con 2 más tendrá mucha. Pero supongo que ahora, por supuesto, lo que iba a decir es que ahora Rembar sacará una máquina voladora y un par de equipos de morteros que atacan a distancia superior a la distancia de ataque de las torres de vigilancia, con la cual podrá destruir esas torres sin siquiera recibir un punto de daño. Además, estas máquinas voladoras son bastante útiles. Lo que no me acuerdo es si necesitan una actualización especial para poder atacar objetivos de tierra, porque si no me equivoco, inicialmente solo pueden atacar los objetivos de aire, un aire-aire. 17 minutos y pico llevamos de esta partida, que se resuelve bastante más dinámicamente que la segunda partida de esta primera ronda. Uy, esta criatura ha muerto, no sé.
Eso ha sido un movimiento bastante tonto por parte de Rembar, porque ha perdido bastante oro, que es lo que cuesta la creación de una máquina de esas. Todo es cuestión de coste de oportunidad, los que han estudiado la de economía lo saben. Vemos que está construyendo un nido de grifos, también iba a comentar eso, que los grifos serían muy útiles contra edificios. Si fuera un no muerto, incluso mejor le vendría tener Wyrms de hielo. Está construyendo también una sala de estas de artefactos donde podrá comprar objetos para mejorar sus héroes. Probablemente podrá comprar zarpas de ataque y mierdas así para aumentar el daño de las unidades. No sé por qué hizo esto. Ha puesto zarpas de ataque al archimago cuando debería ponerlas al paladín. Se me está resecando un poco la boca. Además acabo de pasar por esta gripe que comenté en el vídeo de Black Mesa. Y este es el primer vídeo que grabo después de eso. Está pasando Rembar al tercer tier de actualizaciones y está creando ya su primer mortero. Segundo mortero. También está creando más sacerdotes y una primera hechicera, que para mí siempre fueron unidades bastante inútiles, aparte del CC que pueden ejercer igual que en el WoW, que básicamente es convertir a una unidad en oveja que regenera su salud, pero no influye en el combate, o sea que básicamente puede sacar fuera de combate una unidad durante un corto periodo de tiempo. Está creando Altair un pabellón del espíritu, que sirve para crear clarividentes de esos de los Towers, que también es otra unidad sumamente inútil para mí. Supongo que tienen ventajas tácticas, pero yo nunca las he aprovechado, porque soy mago. Las corrientes de magia están hoy de lo más voluble. Sí, sí. Rembar, ¿por qué no atacas? Ya tienes dos morteros, te faltan un par de grifos, imagino. Y bueno, quizás quiera comprar también cosas. A ver, la economía de Rembar va bastante bien, tiene baja manutención, lo que significa que obtiene solo 7 de oro por cada 10 que mina. Eso es bastante malo. Y en realidad lo que debería hacer Rembar ahora es o bien atacar ya para ganar, o bien atacar para al menos perder un par de unidades y bajar a sin manutención. Vamos a ver la economía de Altair, está sin manutención, como podemos ver, pero tiene mucho menos recursos. Tiene solo 850 de oro, 160 de madera, en contra a los 4000 de oro y 700 de madera. Además se le está agotando una mina de oro a Rembar, pero no le preocupa porque tiene la segunda casi a rebosar. La primera mina de oro de Altair, sin embargo, está a punto de acabarse y no han construido una segunda base aún, ni tiene planes para hacerlo aparentemente, porque ni lo ha intentado Niebla de Guerra. No. Veamos, ¿qué están haciendo estos dos? Voy a subir un poco la velocidad porque no están haciendo nada. Está creando jinetes de Dragonhawk, eso es bastante raro. Y también ha creado otro mortero, como no. Lo que no entiendo es para qué está creando Dragonhawk. Son buenas criaturas, sí, pero contra otras criaturas aéreas. Y que gloria yo sepa, a los elfos sanguinarios. Sí, elfos sanguinarios, que en el WoW se llaman elfos de sangre. Que yo sepa, y no, yo lo sé, Altair no tiene ningún Wyvern de esos. Sí que ha creado la sala del espíritu, donde está creando curanderos de trolls, esos sí que son útiles. Y además está creando un chamán y un caminante, espíritu caminante de estos que son, como dije, bastante inútiles. Está creando también un tótem centinela por si había alguna unidad invisible de Rembar en la zona. Como podemos ver, no hay ninguna. El curandero troll es básicamente un sacerdote para los orcos. Es bastante útil. Se me había olvidado que los orcos tenían esa criatura. Además, ha actualizado la actualización que permite tener dos espacios de bolsa a los personajes normales, a las unidades normales, que digan. No es nada útil, la verdad. Veamos, está construyendo caballeros. Rembar, como podemos ver, está construyendo un motor de asedio, yo los llamo tanques, y está actualizando martillos de tormenta para los jinetes de grifos. A ver qué ha comprado este héroe, no ha comprado absolutamente nada. Vemos que la partida va avanzando a un ritmo muy lento, son casi los 22 minutos de partida. Altair está construyendo otra serrería de guerra, aparentemente para poder acelerar su recolección de madera, que le faltará. Y está construyendo su tercer héroe, que es un cazador de sombras, un héroe sumamente útil porque además de ser un héroe que hace mucho daño y puede crear torretas, básicamente, que son como unidades, igual que el espíritu de agua del archimago, pero inmóvil y bastante más potente. Y además tiene una habilidad que cura en cadena las unidades. Cura en cadena las unidades que elige. Es bastante útil, la verdad. Vamos a ver si Rembar ha sacado un tercer héroe o algo por el estilo. No, no ha sacado ningún tercer héroe. La hora de bricomanía. Ajá, el primer jinete de grifos aquí. Y aparentemente Rembar se está decidiendo a atacar porque tiene una fuerza bastante grande aquí.
tiene un motor de asedio, un jinete de grifos, dos héroes bien desarrollados, uno de ellos nivel 5, uno de ellos nivel 3, un par de caballeros, tres morteros y un montón de soldados rasos, curanderos y demás. Edificio terminado. Esta es la unidad más inútil del juego para mí, no sé cómo usarla. Veamos, ¿qué van a hacer? Acelero un poco más hasta que pase algo. Investigación finalizada. Sí, muy bien. No sé qué ha investigado. Animales de guerra. No sé qué hacía eso, la verdad. Y Rembar aparentemente va a intentar atacar. Está poniendo la hora de hotkeys a todas sus unidades. Oh, vemos que Altair está estableciendo su segunda base porque se ha dado cuenta de que su mina de oro no solo se va a destruir, sino que ya se ha derrumbado. Veamos, ¿qué más tiene Rembar por aquí? Tiene un segundo jinete de grifos y dos más en producción. Eso es muy útil. Y tiene alta manutención, eso es malísimo. Porque ahora recibe solo 4 de oro por cada 10 que mina. Veis que por cada trabajador que entra le quitan 10 de oro, pero solo le dan 4. Es decir, esto refleja un poco como si fueran los impuestos, imaginamos. Bueno, impuestos no. Manutención es básicamente eso, que necesitan dar de comer a toda esta gente. Y gastan 6 de oro, 60% del total en darle de comer a esta gente. Lo cual significa que solo se queda con el 40% del oro recogido o 4 oro por cada 10. Es lo mismo. Veamos, quedan pocos minutos de esta partida. La hora de bricomanía. Supongo que Rembar está esperando para tener esos grifos para atacar, porque edificio los grifos son bastante potente. 46-66 daño mágico. Y creo que tenían un daño especial contra edificios, pero no me acuerdo si era cierto o no. Daño de asedio 46-66, eso es muy potente. Y vemos que los morteros también 53-77 con un rango de 1150. Eso es enorme. A ver si puedo ver el rango de las torretas. Rango 800, veis que los supera con creces. Y bueno, ahora básicamente lo que podría haber hecho Rembar ya es poner sus fuerzas a una distancia más o menos segura y poner detrás los morteros para que acribillen estas torres, las destruyan. Y mientras tanto, si Altair decide atacar, que las fuerzas de delante protejan los morteros. Y nada, ya tendría la partida en su bolsillo, pero no lo está haciendo. Y además me parece bastante prudente, ya está atacando por cierto, me parece bastante prudente no tener 3 héroes subdesarrollados, sino tener 1 o 2 como mucho, pero bien desarrollados. Me encantan los modelos de estos tanques, son preciosos la verdad. A ver, veamos. Veamos cómo transcurre el transcurso de esta batalla. Muy mal al principio. Envía unidades una a una, va a perder muchas por eso. Pero bueno, por fin empieza la acción. Ha destruido ya una torre de vigilancia sin perder un solo soldado raso. Eso es bastante grande. Está además lanzando ventisca sobre eso, sobre esos edificios. Ha perdido un soldado raso Rembar. Ha perdido otro. Ha perdido un Grunt ya, dos Grunts ya Altair. Va a perder un caballero Rembar, otro soldado raso que va a perder, pero aparentemente las fuerzas son muy superiores, las de Rembar a las de Altair. Este soldado raso va a morir también, por héroes, por chamanes y demás, tiene baja manutención, ya no sé hablar. El paladín está siendo machacado básicamente, no sé por qué no... Sí, por fin... mandó a atacar a sus equipos morteros contra las torres de vigilancia que hacen bastante daño y son bastante molestas. Acabo de destruir... Bueno, acaba no. Ahora sí que acabo de destruir una. Va a destruir otra segunda. Su archimago subió a nivel 4. Su paladina muerto. Eso es muy malo. Ya ha destruido la tercera torre. Le falta una sola. El caballero este va a morir. Y básicamente han diezmado tanto las fuerzas de Altair como las fuerzas de Rembar. Pero vemos claramente que Rembar ahora... Altair ahora no tiene muchos recursos como para continuar su defensa. Y Rembar, además de tener unas fuerzas viables aún, tiene recursos en su bolsillo. El altar de las tormentas va a caer, no podrá resucitar a su héroe Altair, no le dará tiempo. Aunque yo primero pondría mis esfuerzos en matar a las torres de vigilancia. Pero bueno, el altar de las tormentas cae, la torre de vigilancia cae, la última torre de vigilancia, bueno, aquí quedan dos más, van a caer todas básicamente. Va a morir este fusilero quizás, o quizás no, porque hay un curandero detrás curándolo. Bueno, ha sido un placer. Básicamente Altair ya se le rinde porque sabe que lo inevitable va a llegar inevitablemente, como su nombre indica. Este peón se la suda y completamente la batalla atrás. Dice, yo voy a recoger madera. Qué bonitos son sus modelos, me encantan sus caritas aplastadas. De todas formas, bien jugado. Sí, ha sido una buena partida. Ha sido mucho más dinámica que la de Galway contra Wolf. Eso me ha gustado. Me ha gustado más comentar esta que la otra, la verdad. Además, yo tenía ganas de sacar esta partidita y supongo que todos vosotros tenéis ganas de verla, porque a diferencia de lo que
Suponía en un principio estos vídeos de Warcraft han tenido una popularidad envidiable, incluso más que la de los vídeos de Minecraft, no sé por qué, la gente le encanta el Warcraft 3 y estos torneos y demás. Lo dicho, todos podréis participar en un futuro. Los primeros que vengan, uno de ellos tendrá un puesto en este mismo torneo, en la siguiente ronda que jugaremos un día de estos. Y los demás podrán apuntarse al siguiente torneo que montaremos cuando acabe este, que a lo mejor tendrá un formato un poco distinto. A lo mejor habrá equipos de dos o equipos de tres o una partida inmensa de todos contra todos, simplemente como una partidita simplemente para disfrutar más que para competir. Básicamente esto ya se acaba, ya no hay nada más que decir. Rembar ha disparcido muchas sus fuerzas para destruir poco a poco las bases de Altair. Ha subido un nivel más su archimago, nivel 5 ya. Ni siquiera se molestan en... Ah, no, sí que se molestan en revivir a su paladín. Pero bueno, a Altair aún le quedan bastantes fuerzas aquí. Fuerzas no, unidades no. Edificios es la palabra que busco. Va a destruir estas madrigueras, Rembar. Luego va a ser rey de guerra, básicamente. Luego le quedarán un montón de torres de vigilancia aquí. Y poco más, poco más. Bien, espero que os haya gustado esta partidita. Espero que también os haya gustado, o al menos hayáis notado un poco, con suerte, una mejora en mi estilo de comentario de estos torneos, porque, como ya dije, no soy ningún experto, son las primeras partidas de estas que comento de un plan más objetivo, que simplemente comentar, veo lo que juego y comento lo que veo. Me cuesta bastante porque yo no soy ningún experto en este juego, no me he enterado de muchas cosas. Lo he jugado desde pequeño, desde adolescente, pero ya me estoy olvidando de las actualizaciones, de los nombres de las cosas y demás. No me sé todas las estrategias, pero bueno, ya, dado que estas tampoco son partidas profesionales, son partidas de nivel 6, no son partidas de nivel 6, son partidas de poco nivel, de jugadores no muy expertos. Creo que podré... No me esperaba esa segunda mini base. Creo que podré mejorar mi estilo de comentario de manera progresiva a la vez que van mejorando los jugadores de este torneo. Pues con tantas torres casi me matas, venga, mis mini valientes. Y ya está, este es el fin. Como siempre, dale like favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca, ánimo, defiende a todo costa ese cuartel. Ni un tótem espiándote. Altair ha sido derrotado, Rembar ha salido victorioso. Yo un conejo. 31 minutos, casi 32 ha durado esta partida. Enhorabuena a Rembar, pasas a la segunda ronda automáticamente aquí, con 3 de fuerza orca que nadie usó. Hombre, obviamente te tienes que ir porque se acabó la partida. Lo dicho, los que quieran participar que se pasen por el foro estará en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos que subo a este canal. Y si queréis ver mis otras series, pues lo dicho, os invito a suscribiros a mi canal. Y también habrá vídeos del Warcraft 3, por supuesto. En fin, hasta la próxima.